¿Qué tal, amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que se encuentren excelentemente bien. El día de hoy estoy súper, pero súper mega emocionado porque he encontrado por fin que aplicar en la J1 League. Les explico. En el option file anterior teníamos la J1 League, como los mostraré aquí en pantalla. Pero realmente no había ningún equipo en esa liga, eran puros equipos ficticios que ya venían con el Pro Evolution Soccer. En este option file viene la Liga Arabia Saudita, dentro de esa liga ficticia, ya no es una liga ficticia, trae la Liga Arabia Saudita, que vamos a tener que arreglar la estructura de equipos, que se viene un tutorial. El próximo video va a ser un tutorial de cómo meter un off en tu PlayStation o PC, más que todo en PlayStation, porque en PC no tengo ni puta idea, honestamente, así que les dejo un tutorial de otra persona que si tenga PC, porque yo juego en Play 4, sí. Lo que les quería comentar, viene la Superliga Argentina de Lucas King. Les explico, estoy haciendo un super mega direct, que no me lo está viendo ni mi puta madre, porque nadie ve mis directos. Por favor, a ver si ven los directos, cabrones, que los offs, los off se van a las 2000 visitas, pero los directos ni de milagro. En ese directo se viene un suscriptor llamado Lucas King. Brother, eres un crack. Agarra y me pone: man, métete en mi canal de YouTube y revisa que lo quede en mano. Y revisa el backface de la Liga Argentina. Y ahorita nada más está Boca y River. Él está haciendo ahorita Independiente y creo que Racing, si no me equivoco. Bueno, me puse a revisar y las caras están muy buenas, la verdad. Mucho mejor. Eso se viene también en este off. Se vienen los otros europeos. Les explico por qué no están todos los otros europeos. Lo apliqué en mi PlayStation y perdí parte de la Bundesliga. Perdí, y no cualquier equipo de la Bundesliga, perdí el Borussia Dortmund de la Bundesliga. Eso me gusta porque estoy probando más o menos. También entiendan que no pueden ser tan rápidos los option files. Quiero ir probando para que no causen fallos, porque desgraciadamente Konami quitó la opción de seleccionar a qué equipo le ibas a aplicar el off. Se viene un tutorial de cómo instalar un off, se viene un tutorial de cómo borrar un off, porque este option file, para los que ya sepan, tienen que borrarlo completamente, porque también puse la serie BKT. Les digo, yo no hago estos option files. En la descripción están todos los dueños, los creadores de estos option files. Yo no los hago, yo los recopilo y pongo los mejores en cada liga. La serie BKT la cambié. La serie BKT era la de PES Universe, que nada más tenía los logos, no tenía nada profundizado, nada bien editado, la verdad, sin desmeritar lo que hace PES Universe, que es un trabajo bastante complicado, pero realmente muy mala la serie B. Y puse otra serie B que sí viene con los kits en 2048, pero son kits, realmente son 12 kits, no es nada. También viene con la bandera de equipos, con las estrategias, con los uniformes, con los escudos, con los nombres, todo. Perfectamente licenciada la serie B, mucho mejor que lo que está. Y bueno, nada, no se me olvida nada. Espero que les guste bastante este option file. Vamos a ver. Espero que la Bundesliga no cause errores. Quité los equipos de otros Europa que se aplicaban en el Borussia Dortmund, en otros equipos de la Bundesliga. Y bueno, se viene un tutorial explicando cómo estructurar campeonato, option file instalación. Por último, no menos importante, cómo seleccionar cuántos equipos va a tener una liga ficticia. El juego ya te viene con 20. Todos tienen 20. Tienes que seleccionar 18, 18, 18. Cada liga tiene un número de equipos. También hay un cambio. Arreglé la imagen. Esto sí lo hice yo, de la Copa América. La Copa América, puse la imagen de la próxima Copa América que se va a hacer. La sede se va a compartir, creo que entre Colombia y Argentina. Aquí está este Pro Evolution Soccer para los que les interesa ver la carátula. Para los que se están pensando comprar el juego físico, esta es la carátula. Vamos a mostrarles el juego por dentro. Aquí tengo el 18. Aquí lo verán. Trae un código que obviamente no voy a mostrar. Si veo mucho apoyo, puede que sortee el código. Porque vamos, voy a serles sincero, yo no voy a usar MyClub. A mí no me gusta MyClub. A mí me gusta jugar Liga Master, jugar Become a Legend. A mí me gusta jugar partidos, pachanguitas con los amigos. Más que todo para eso obtuve el Pro Evolution Soccer. Espero que les vaya a servir bastante este option file. Espero que les estén sirviendo mis option files. De verdad, les agradezco a gente como Tony Mota, como Lucas King, esa gente que tiene la confianza de decirme: hey, no me gusta esto, esto está mal, esto está bien. Divino, muy bonito sentir que me están dando consejos, me están ayudando, yo los ayudo, ustedes me ayudan y nos retroalimentamos y vamos creando un PES que esté brutal. Todos los creadores, lo que es Emerson Pereira, PES Universe, los creadores, Lucas King, PES Vicio BR, toda esa gente realmente está haciéndolo muy bien y lo tengo que agradecer muchísimo. Liga BBVA MX Kids PC4 en Facebook también, gracias a ellos tenemos la Liga MX que tanto estábamos buscando. Y gente,
les digo algo, si ustedes están pensando también empezar a hacer su canal o su recopilación de kits, den créditos porque yo traté de exportar un campeonato y no pude, me salió mal. Es algo muy jodido, es muy difícil, es muy fácil para mí, bueno, fácil, lleva su tiempo y su trabajo y su esfuerzo en comparación a lo que hace un creador de kit, un creador de face, un creador de option files. No es igual, mucho más complicado eso. Siempre dar créditos, siempre. Y se me olvidaba uno, Galfano, gracias a Galfano tenemos todas las selecciones nacionales. Algunas no con los jugadores reales, algunos son ficticios. Tenemos que esperar a que vayan actualizando, pero como el juego también hace nada, salió prácticamente, pues todavía no están muchos option files. Recuerden, de verdad, siempre den créditos, siempre. Tomen una foto de su pez y... ¡Qué rica la Coca-Cola! Coca-Cola, yo te hago patrocinio si tú me das 700 litros al mes. Toman una foto o están jugando PES y toman una foto, la mandan en Twitter, en Facebook, digan gracias a tal editemos PES, a tal comunidad. Siempre es muy jodido crear un option file, es muy jodido. Los creadores de kits, de cara, sé que me repito, pero es jodidísimo. Y es un trabajo que honestamente está muy mal recompensado. Bueno, gente, sin extenderme tanto, que ya aquí en la grabación estoy en unos 10 minutos, yo calculo que el video va a durar unos 4 o 3, no sé. Espero que les vaya a gustar bastante, posiblemente se den un directo del segundo capítulo de la Liga Master. Posiblemente, no sé si a ustedes les vaya a gustar así agarrar y poner unas partes de mi directo de la Liga Master, el primer capítulo. Estoy empezando una Liga Master con el United, sí, un poco pussy, la verdad, estaba pensando en Stoke City, pero al final me decidí por el Manchester United porque me gustaría hacer que ese equipo fuera glorioso. A lo mejor durante la misma Liga Master agarramos un equipo de segunda y pum, pa' primerita. Entonces, bueno, gente, espero que les vaya a gustar muchísimo. Su amiguito Nightwing aquí les va trayendo... Nightwing. Es que... What? Man. Ya va, me está llamando mi mamá. ¿Qué? Ah, muchachos, me estaba llamando mi mamá, discúlpenme. Sí, mi mami me estaba llamando. Saludos, madre, te quiero mucho. Insu, su amiguito Insu. Y de verdad, disfruten a mil, disfruten pesa mil. Espero que les vaya a gustar muchísimo este off. Y bueno, disfrútenlo mucho, ya sin tanto hablar pendejadas. Y me despido, muchachos.